Bien, en este segundo videotutorial vamos a ver el funcionamiento del panel de código y la ventana de edición de ese mismo fichero fuente. Bien, lo primero que hay que ver es cómo podemos movernos por el código de nuestro programa. Para ello, lo que voy a hacer es cargar un ejemplo. Voy a cargar el ejemplo 1. Como veis, el código es mayor que lo que es el panel que viene en la ventana principal y por lo tanto tenemos esta barra deslizante a la derecha para podernos mover por el código. Una manera más cómoda de moverse por el código de nuestro programa es ir de función en función. Para eso lo que vamos a hacer es colocarnos en cualquier línea y si utilizamos estos iconos de la barra de herramientas, podemos ir a la función inferior a la de esa línea o la superior. Ahí estamos en la función main, aquí nos vamos a la función loop y aquí nos vamos a la función setup. Si le damos, nos vamos al principio del programa. Aquí volveríamos a la función setup, loop, es decir, que nos podemos mover entre las diferentes funciones del programa. También existe lo que se llama un atajo de teclado, que es con página arriba, página abajo. Y haremos la misma función, sin tener que acudir a la opción de la barra de herramientas. Y por último, como todo, aparece también el menú, la opción Next o Previous función. Lo más cómodo, si se conoce, es el atajo del teclado, porque es lo más rápido. Bien, después a la izquierda de estos dos iconos de función aparece, como veis, una flecha hacia la derecha en azul y otra flecha hacia la izquierda. ¿Esto qué significa? Bien, en los programas en los que utilicemos la facilidad del comando include, el comando include es un comando que utiliza el compilador para incluir el código de otro fichero. En este caso, en el ejemplo que os he diseñado para explicaros el programa, sí que he incluido un fichero de cabecera que se llama ejemplo 1. Dentro de ese fichero vienen la definición de las variables globales que va a utilizar este programa y de las funciones extra, funciones propias que va a utilizar. Por ejemplo, la función leer pulsador o encender LED no está diseñada en esta parte del programa, sino que está diseñada dentro de ejemplo 1.h. ¿Cómo nos podemos mover entre esto que es el programa principal y el fichero auxiliar ejemplo 1.h? Pues precisamente con estas flechas. Si pinchamos en la flecha hacia la derecha, nos iremos a el include, el contenido del include, que lo tenéis aquí, definición de variables y las funciones. También sirve en este caso desplazarse por las funciones, funciona de la misma forma que en el programa principal. Nos desplazamos por las diferentes funciones que tiene el programa, tanto utilizando este icono como la facilidad del atajo del teclado. Y después, si queremos volver al programa principal, simplemente pinchamos en la flecha que tenéis a la izquierda y volveríamos otra vez aquí. ¿Vale? Eso sería la forma de moverse por nuestro fichero. También podemos utilizar la función de encontrar un patrón determinado dentro de nuestro código. Por ejemplo, si queremos ver en dónde está definido la palabra LED, pues simplemente pinchamos en esta opción. Primero tendríamos que irnos al código y aparece un cuadro de diálogo para encontrar, por ejemplo, cualquier palabra. Si le ponemos LED, pues aparecerá estos dos iconos para encontrar el texto hacia adelante o encontrar el texto hacia atrás. Fijaros que aquí ha encontrado la palabra LED, y aquí también, y aquí también, ¿vale? Es una manera de encontrar cosas dentro de nuestro código. Evidentemente, en un código tan pequeño como el que tenemos como ejemplo, pues no parece que no tenga mucho sentido. Podemos encontrarlo nosotros simplemente moviéndonos, pero en un programa que tenga 500, 1000 líneas, pues sí que se agradece una opción de este tipo.
Vamos a ver las mismas funciones o parecidas en la ventana de edición. En la ventana de edición tenemos la posibilidad también de movernos por el código del programa, pero con una diferencia. Si nosotros volvemos a utilizar el atajo control página arriba, página abajo, nos moveremos, parece que nos estamos moviendo por las funciones, pero en realidad el movimiento se efectúa en líneas anteriores o posteriores a la línea en blanco. Vamos a demostrarlo. Si nosotros quitamos esta línea y juntamos las funciones setup y la función loop, veréis que cuando ejecute este atajo ya no aparece la función loop, sino que solamente se mueve entre las líneas que tienen un espacio en blanco incluido. Normalmente, cuando se diseña un código fuente, normalmente las funciones se separan con una línea en blanco. Y por lo tanto, el movimiento que teníamos pues es idéntico, muy parecido al que teníamos antes con el movimiento de las funciones. Hay otra facilidad bastante útil que es la de indicarnos el código encerrado entre dos llaves. El código encerrado entre dos llaves se utiliza en los ficheros fuente para agrupar un grupo de sentencias. Por ejemplo, los bucles for para indicar qué sentencias se van a ejecutar en cada uno de los pasos por el bucle. Si pinchamos dos veces en la línea de cierre o en la línea de abertura, el programa lo que hace es señalar en vídeo inverso todas las sentencias que están contenidas dentro de ese bloque. Por ejemplo, la función loop, si señalamos aquí, pues aparecería todas las sentencias de esa función. Y si pinchamos en el setup, por ejemplo, en la de cierre, pues aparecerían igualmente todas las sentencias que componen esa función setup. Otra cosa que podemos hacer, idéntica a la del anterior, sería buscar código dentro de esta ventana. Para ello tenemos el atajo control F. Ponemos control F y buscamos un patrón, por ejemplo, pulsa, le decimos buscar siguiente y él nos encontrará todas las ocurrencias de la palabra pulsa. Tenemos también la posibilidad de buscar y reemplazar. Eso se hace con el atajo control H. Con control H aparecerá una ventana, la de buscar, por ejemplo, pulsa, y sustituirlo por ejemplo, por pulso. Podemos buscar o podemos reemplazar. Si le damos una vez al botón reemplazar, pues aparece este. Si le volvemos a dar, dice que no se ha encontrado pulsa y no lo puede volver a reemplazar. Si encuentra más de una, si ponemos reemplazar todo, lo que hace es reemplazar todas las ocurrencias de la palabra pulsa con pulso. ¿Vale? Aquí hay dos hechos, dos ocurrencias y por lo tanto ha reemplazado todo lo que ha encontrado. Después hay la opción de marcar coincidir mayúsculas y minúsculas, de forma que no reemplace, por ejemplo, pulso con la P en mayúscula, no lo reemplace, ¿eh? O pulsa con la P en mayúscula, sino tiene que coincidir tanto mayúsculas como minúsculas. Vale, para que no cambie el código, vamos a utilizar la función cancel para que el código siga siendo el mismo que teníamos anteriormente. Bien, y bueno, lo último que queda es moverse con página arriba, página abajo. Nos vamos al principio o al final del bloque. Y también tenemos la posibilidad de hacer undo con un atajo de teclado. Por ejemplo, si yo pongo aquí long y me he equivocado y no quería poner long, puedo pulsar undo aquí o puedo pulsar el atajo control Z que tiene el mismo efecto. Y yo creo que con esto ya podéis manejaros perfectamente en tanto el código o el panel de código como en la ventana de edición del programa. Y aquí dejamos este segundo vídeo tutorial. Hasta la próxima.